Ministerio de Trabajo explicó el alcance del Acuerdo Ministerial 124. Además, informó que en los últimos 4 meses se registraron más de 180 mil despidos. Recibir la comparecencia. En la Comisión de Derechos de los Trabajadores pidieron explicaciones al ministro Luis Poveda sobre el Acuerdo Ministerial 124, en el cual se viabiliza la supresión de las partidas de instituciones públicas. Poveda explicó que esta figura está en la Ley de Servicio Público y, según él, su aplicación no es nueva. Ha sido utilizada por más de 10 años, inclusive mucho más, porque en la época del presidente Sixto Durán Mayén también se aplicó la supresión de partidas. También detalló los criterios con los que se considerará las partidas a suprimir y dijo que hay 893 servidores sobrevalorados y que esto debe arreglarse. Ejemplo, puesto de contadores en otras funciones del Estado, gana entre $1,681 de remuneración. Mientras que un contador en la función ejecutiva, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gana 1,676. Esa es la pura realidad. Estas explicaciones fueron insuficientes para ciertos legisladores que critican que desde el Ministerio de Trabajo vengan este tipo de iniciativas. Cuando se supone que son ustedes los que tienen que velar por la estabilidad laboral. Si el Estado no tiene plata para mantener esas partidas presupuestarias, ¿va a tener la plata para liquidar a esos servidores públicos? No se puede materializar la supresión de puestos si no existe certificación presupuestaria. Durante la sesión, Poveda también dio a conocer que en los 4 meses de crisis sanitaria, el Ministerio de Trabajo ha registrado 180 mil terminaciones de contratos. El 55% de estos fueron por acuerdo entre las partes, informó Carolina Basante. Muy bien.